calcular las medidas. Nada como una deliciosa taza de té en la tarde. Listo. ¡Niñas! ¡Mimi, Kitty, a merendar! ¡Ya vamos, mamá! Tengo cuatro deliciosos pasteles. ¿Cuál quieren? Yo quiero este. Yo quiero el de la fresa. Y yo el de chocolate. Aquí tienes, Mimi. Y aquí está el tuyo, Kitty. ¡Qué rico! ¿Está bueno, Mimi? Sí. ¿Me dejas probar de tu pastel? Tú ya tienes el tuyo. Solo un trocito. ¿Solo un trocito? Sí, de acuerdo. ¡Está delicioso! Oye, no fue un trocito, fue un trozote. Ay, ¿puedes comerte un trocito del mío, de acuerdo? De acuerdo. ¡Ay! Sí, está bueno. Mimi, te dije que podías comer un trocito y te comiste un trozote. Lo hice porque tú dijiste que tomarías poco y tomaste mucho. Yo me comí un trocito de tu pastel y tú te comiste un trozote del mío. Yo comí un trocito de tu pastel y tú comiste del mío. Ya estamos a mano. Bueno, creo que ya estamos iguales. Muy bien. Oye, ¿sabes qué? Dijimos que sería un trocito, pero no sé cuánto sea un trocito, ¿tú sabes? Yo también me quedé con la duda, no sé. Todo un pastel, un trozo. Un trocito. Creo que yo tomé un trocito. Y un trocito es mucho menos que la mitad. Es solo un poco. Todo un pastel, un trozo, un trozote. Creo que tomaste un trozote de mi pastel. Yo no lo creo. Yo creo que tomé un trocito. ¿Sí? ¡No es cierto! ¿Todo está bien? ¿Les gustó el pastel? Sí, está muy rico. Entonces, ¿por qué están tan tristes? ¿Qué les pasa? Estamos confundidas. ¿Por qué? Exactamente. ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco, mamá? Pero, ¿por qué preguntan eso? ¡Oye, ese no fue un trocito! ¡Fue un trozote! Ah, ¿puedes comerte un trocito del mío, de acuerdo? De acuerdo. Y te comiste un trozote. Lo hice porque tú dijiste que tomarías un poco y tomaste mucho. Ahora lo entiendo. Eso es confuso. ¿Sabes la respuesta? Claro que la sé. Por favor, dínosla, mamá Kitty y yo queremos saber la diferencia. Déjenme explicarles. Como ustedes saben, mucho y poco son muy diferentes. Mucho generalmente es una gran cantidad de algo y poco es un trocito. Sí, como el trocito de pastel que tomé de Mimi. ¿Sí? No tomó un trocito, tomó más y yo sí tomé un trocito de su pastel. Muy bien, Mimi pensó que el trozo de pastel de Kitty era muy grande y Kitty pensó que no lo era. ¿No se trata de eso? Sí. Bueno, todo depende de cómo lo veas. Cada quien ve las cosas diferentes en su propia manera. ¿En serio? Ya entiendo. Dice que tu idea de un trocito puede no ser la misma que la mía, porque tenemos diferentes puntos de vista de todo lo que hay, Mimi. Como dice papá, ojos diferentes ven diferente. No recuerdo que diga eso, pero su papá es un hombre sabio, deben creerle. Ese solo es tu punto de vista, ¿verdad? ¡Ya llegué, familia! ¡Bienvenido a casa, papá! ¿Cómo están mis niñas? Estamos bien, papá, pero queremos saber la diferencia entre un trocito y un trozote. ¿Y por qué quieren saber eso? Porque nos pasó esto.
Vaya, vaya. Creo que es una pregunta un poco difícil. No entiendo por qué mucho y poco es tan diferente para todos. Y por eso quisimos preguntarte. ¿Tú qué piensas, papá? Bueno, un poco de algo es una cantidad pequeña, pero se mide con exactitud solo si sabes lo que es. Y aún así, no es fácil describirlo. ¿Puede decirse que es lo mismo para mucho? Excepto que mucho es una cantidad grande. Y lo gracioso es que lo que para mí es poco puede ser mucho para ustedes. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo caminar a la tienda? ¡Ya entendí! Pues yo no entiendo nada. Cuando vamos caminando a la tienda parece muy lejos. Es mucho para ti, pero no está muy lejos. ¿No es así, papá? No, no parece un recorrido muy largo cuando eres adulto, pero me parecía muy lejos cuando estaba de su tamaño. ¡Ya entendí! Pero pensemos en más ejemplos. Muy bien. Preguntémosle a mamá qué piensa. Querida, ¿por qué no nos acompañas? Las niñas tienen una pregunta. ¿Cuál es eso? Creo que es pay de manzana. ¡Y nos encanta! Veamos si nos dan un poco, solo un trocito. ¿Podemos comer? Aún no. El pay todavía no está listo, pero después de la cena lo comerán. Eso es mucho tiempo. A mí no me parece mucho tiempo que esperar. Cuando preparo la cena, el tiempo pasa rápido, pero cuando vas a comer, parece más largo. ¿Especialmente para ti? ¿No te gusta esperar? A ti tampoco te gusta. ¿Qué les parece a la inversa? ¿Recuerdan alguna vez cuando el tiempo parecía pasar muy rápido y no había tiempo? Cuando es tarde para la escuela. O cuando jugamos en la piscina. Nunca queremos salirnos. El tiempo vuela cuando estás divirtiéndote, como dice el refrán, pero cuando no, pasa muy despacio. ¿Por qué pasa tan despacio? No lo sé. ¡Eso no es justo! Bueno, recuerdo algunas veces que dijimos que iríamos al parque solo por poco tiempo. Pero cuando estábamos ahí, querían quedarse todo el día. Y cuando vamos de compras, dicen que estarán en la sección de juguetes poco tiempo y nunca se quieren ir. ¿Nos vamos? Todavía no, mamá. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa cuando digo que pueden comer poco dulce y comen mucho? Entiendo, tienen razón, no volveremos a hacerlo, lo prometemos, ¿sí? ¡Sí, lo prometemos! Me alegra que sepan la diferencia entre mucho y poco. ¿Ahora entienden por qué es algo diferente para todo el mundo? Creo que tomé mucho de tu pastel de chocolate. ¡No hay cuidado! El pay de manzana ya debe estar listo, pero no creo que quieran. Ya comieron pastel. ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera! ¡No es justo! Esa fue una buena broma. ¡Ja, ja, ja!